name is Inez. I'm the art teacher at CNG. And we have been working with this painting party of Brito. It has been an exciting project. We have been working for 1 month. I explained who is Brito, about his life, where was he born, why he started as an artist. He was born in 1963. Today, Brito lives in Miami. Now, he's an independent artist. He curates art in a fun way. He's a painter who likes to use his own personal style. That makes his art awesome. His paintings now sell all over the world. Estamos haciendo el concurso de elección de unos cuadros que desarrollamos junto con el colegio de Nueva Granada. Hicimos un proyecto donde los chicos durante Art Week en el colegio jugaban a ser artistas. Conocieron la vida de Romero Brito, estudiaron su técnica, el movimiento. Y en base a eso hicimos grupos que se inspiraron y crearon un lienzo, pintaron un lienzo al estilo Romero Brito. Fueron muchos chicos, alrededor de 120 cuadros y el objetivo final es exponer en Suba Galería. Suba Galería desarrolló este proyecto para hacer un trabajo pedagógico y cultural en Bogotá. Entonces, esto es todo una prueba, es innovador, así que aquí estamos en Nueva Granada viendo los cuadros. Ha sido un proceso súper enriquecedor con el apoyo pues, de la galería. Los niños aman a Brito, es lo más positivo, les parece el más divertido, el más positivo, el más alegre, los colores. Están súper emocionados de ser parte de este proceso, de poder exhibir su cuadro, su obra en una galería conocida, en una galería y poder tener invitaciones, invitar a sus familiares, a sus amigos. Una cosa interesantísima fue que se dio cuenta que no es fácil, que hacer una obra de arte no es fácil y que Brito no es fácil.